1.600 kilos de hachís en un camión cisterna interceptado en Fuerteventura. Nueva ruta de droga África-Canarias-España. La Guardia Civil pone al descubierto una nueva ruta de introducción de droga procedente del norte de África a través de las Islas Canarias. Los 6 miembros de una experimentada organización criminal han sido detenidos como presuntos autores de los delitos contra la salud pública por tráfico de droga y de pertenencia a organización criminal. Una empresa alicantina financió la operación, presuntamente, mientras que otra empresa pantalla establecida en Fuerteventura facilitó cobertura legal para la expedición de las mercancías. El envío de más de una tonelada y media de hachís fue interceptado por la Guardia Civil cuando pretendía salir de Fuerteventura, con destino a la península, oculta bajo un sofisticado doble fondo habilitado en un camión cisterna. La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando agentes de la Guardia Civil de Murcia averiguaron que un conocido delincuente, vecino del municipio murciano de Las Torres de Cotillas, había comprado un viejo semirremolque cisterna. Su historial delictivo hizo sospechar que el vehículo podría estar destinado al transporte de droga. Los guardias civiles averiguaron que además había alquilado una cabeza tractora, con la financiación de una mercantil alicantina, y que se había iniciado el proceso para el traslado del semirremolque hasta las Islas Canarias, en principio, sin ningún tipo de interés comercial.